Muy buenas tardes. Les agradecemos vuestra presencia en esta jornada de reflexión, invitado por don Luis Rivero, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Tomamos nuestra jornada La Masonería Piensa Chile. La idea es una perspectiva de unos 20 años, o sea, 2030, y sobre esa línea de trabajo se han invitado a distintos líderes de opinión, ex presidentes de la República, ex ministros de Estado, que han estado en este mismo foro. Y hoy hemos querido abordar el tema quizás más sensible de nuestro país este año, que ha sido el tema de la educación. Lo fue el año pasado y lo será este. Y sin ánimo de predisponerlo, don Jara, quiero simplemente recordar que nuestro invitado, Harold Breyer, había prometido durante algún tiempo que va a tener una gestión muy técnica de lo que viene, porque hay que resolver problemas. Pero también hay que hacer una pequeña historia, porque su antecesor, nuestro invitado, había prometido a fines del 2010 la mayor revolución en la educación chilena en los últimos 50 años. Como ustedes recordarán, entonces el ministro de Educación, Joaquín Lavín, en esa época tenía o creía tener un conjunto de buenas ideas y de proyectos que iban a permitir hacer esa revolución en la educación para poder marcar incluso un antes y un después. Recordemos el optimismo que había en esos momentos a fines del 2010. Bueno, fue una afirmación certera, fue sin duda el año de la educación. La iniciativa llegó, sin embargo, en un sector inesperado para nuestra élite, acostumbrada quizás en los últimos años de transición a la democracia, a gobernar con la gente tranquila en sus casas. De repente la gente salió a las calles y empezó a querer protagonismo también en estos procesos, por lo tanto dejó de ser un tema técnico exclusivamente, se ha transformado en un problema político, como es propio la democracia, donde de lo profundo de la sociedad civil surgen voces, en este caso de los estudiantes, que irrumpen, que cuestionan, y como todos los jóvenes miran más al futuro que al pasado, el pasado poco les dice, ellos creen más bien en que todo hay que hacerlo, son sueños, y esos son los jóvenes. Los viejos más bien miran hacia atrás, los adultos son pragmáticos y miran el presente, ahí hay un juego de tiempo, sin ninguna duda, pero ese sentimiento generó un movimiento ciudadano que colocó la educación finalmente en el centro del debate, y todos pensamos que había generado el clima necesario y la voluntad política para abocarse a un gran debate primero y al mismo tiempo a hacer las reformas que se necesitaban. Ahora, también hay que reconocer que salieron montones de temas: el financiamiento de la educación, el acceso, la calidad, el rol del Estado, el rol de los privados, salió el aporte, el lucro, en fin, análisis más sofisticados, poco más técnicos, acerca de las carreras tan largas, los pregrados cuando deberían ser mucho más cortos y más baratos, y más posgrado, más postítulo, con más conexión entre las distintas carreras, de manera que el estudiante pueda cambiarse en un mundo flexible como este, eso es una posibilidad que existe, cambiarse de carrera y por consiguiente continuar otros tipos de estudios, o en un derrotero que cada uno va definiendo y que ya no necesariamente se aboca a lo que es carrera profesional con una sola pista, sino múltiples posibilidades de desplazamiento, pero frente a eso, universidades muy rígidas para reconocer estudios, convalidar, etc. Había muchos temas muy variados y nos demostró una cosa, y es que, si bien es cierto, hay una gran inquietud en el país acerca de la educación en general, de educación universitaria en particular, la verdad que no existen necesariamente consensos, o sea, grandes acuerdos. El tema convoca, todos estamos de acuerdo que es una prioridad, pero cuando empezamos a ponerle contenido, comienzan obviamente las diferencias y el debate se confunde. Bueno, fue incluso recuerdo en un encuentro de académicos muy destacados, convocado por Iguales, organizado por la ex ministra Mónica Jiménez, donde llegaron académicos brillantes, todos hablaban de un tema y de otro, hasta que entonces vicepresidente de la FECH, Francisco Figueroa, les hizo una pregunta. Pero todo esto se basa en qué imagen de Chile, qué Chile tiene y qué Chile queremos nosotros. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué queremos reforma educacional? ¿Qué reforma? En función del Chile que queremos, pero ¿cuál es ese Chile donde nadie reflexiona? Y eso es lo que pretendemos nosotros, responder primero esa pregunta. ¿A dónde queremos ir en 20 años más? ¿Dónde queremos estar? Y por lo tanto, ¿qué educación necesitamos? Por lo tanto, para los jóvenes, la educación es una respuesta a un sueño país. ¿Qué personas queremos formar? ¿Qué ciudadanos? ¿Qué cuadros técnicos y profesionales Chile necesita? Bueno, esa es esa relación con grandes ideas, con valores, con actitudes que una institución como la nuestra pretende. Y eso nos ha llevado, estas inquietudes, a invitar al señor ministro de Educación, Harold Breyer Burgos, a dialogar en esta jornada con nosotros, con ministro, ingeniero comercial,
de la Universidad de Chile, eso no es un defecto, necesariamente. Doctorado en Economía en la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos, investigador en el Centro de Estudios Públicos desde el año 1987. Ha integrado el Consejo Asesor Presidencial para la Educación desde el año 2006, cuando la presidenta Bachelet, agobiada por el movimiento pingüino, formó este comité. Ayudó a elaborar la ley, no sé si eso también amerita alguna reflexión. Fue miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional de Trabajo y Equidad. Desde el 2008, coordinador de la Comisión de Educación de los Grupos Tantáuicos, así que debe tener despejada la principal incógnita que tenemos los chilenos hoy día. ¿Qué piensa el presidente sobre la educación? Y su llegada al Ministerio de Educación, Ministerio Complejo, estaba conversando con el maestro antes de que llegara el ministro, le conté algunas anécdotas de periodistas, ¿no? La presidenta Bachelet le ofreció 5% del ministerio y nadie quería aceptar. Cualquiera, cualquiera, pero no es. Claro, sentido de supervivencia. Bueno, algunos dicen, ministro, que usted es uno de los técnicos más reputados del país. Y esa es la razón por la que lo hemos invitado. Ahora tiene su crítica, es decir, que tiene poca experiencia política y sobrevivir en ese ministerio de cosas hechas. Pero queremos ver, queremos escuchar su planteamiento frente a este tipo de inquietudes, además con un público tan selecto, todos académicos, destacados, presidente de la Corte Suprema, que agradecemos su participación también. El señor rector de la Universidad Católica, tengo la impresión que es la primera vez que tenemos el rector de la Universidad Católica en esta casa. Así que le agradecemos a don Ignacio Sánchez también haber venido. Llegó la hora, pues, ministro Pérez. Le ofrezco la palabra y después de una intervención vamos a tener un espacio para preguntas. Buenas tardes, es un agrado estar aquí en la Gran Logia de Chile. Además son 150 años que se celebran en 2012, así que es un motivo de mayor satisfacción todavía estar aquí con ustedes. Yo escuchaba atentamente a Alejandro y me planteaba todos los desafíos que tiene el ministro de Educación. En algún momento dijo, y han venido ex ministros de Estado, me miró, digamos, entonces no sé mucho que quería decir con eso. No sé si me está augurando corta vida en este ministerio o fue sencillamente una casualidad. Yo no espero tener corta vida, espero tener una larga vida en el Ministerio de Educación. Bueno, son 2 años solamente, pero más tiempo suficiente para producir transformaciones que creemos que es importante. Ahora, yo no me voy a detener, básicamente, porque si no yo creo que sería una discusión tal vez un poquito centrada en el presente, en las políticas que nosotros estamos implementando. Voy a hacer alguna breve referencia a ellas al pasar, pero quiero concentrarme en lo que creemos desde el Ministerio de Educación son los desafíos que tenemos hacia adelante, hacia como país, más que como gobierno. Creo que son desafíos como país que tenemos que abordar. Nosotros tenemos una batería de políticas, de ideas, de inquietudes respecto a cómo abordar esto, pero indudablemente son temas que requiere el país abordar con mucho mayor permanencia que lo que ocurre en un año o en 2 años de gobierno, que es lo que nos resta. Yo soy un convencido que la política educacional y en general la educación no es una ciencia, tiene mucho ensayo y error, muchas políticas que uno cree que son oportunas para un momento determinado a veces no producen los efectos deseados. Un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Hoy estamos evaluando la jornada escolar completa, por ejemplo, que le ha costado al país en valor presente 14.000 millones de dólares, y hasta ahora entendemos que el impacto de esa política ha sido cero en términos de desempeño educativo, en términos de aprendizaje. Ese es el tipo de cosas que uno puede cometer grandes errores en educación jugándosela por políticas que cree que son las políticas más convenientes, porque tiene el convencimiento íntimo que es así, pero nosotros creemos como gobierno, y yo particularmente defiendo mucho eso, que hay que ensayar y errar en este proceso. Las políticas a veces pueden ser muy bien intencionadas, pero no producen los resultados deseados. Algo que me enseñó por lo demás mi profesor de econometría, que está aquí presente, que ustedes conocen como el gran maestro, pero yo lo conozco como mi profesor de econometría hace, no nos queremos acordar cuánto tiempo. Dicho eso, déjenme
plantear muy rápidamente el contexto para de alguna forma, yo creo que el año 2011 uno de los efectos que tuvo más dañinos, si ustedes creen, es dañar tremendamente la credibilidad del sistema educacional. Si ustedes miran las encuestas hoy día, la credibilidad del sistema educacional está muy por debajo de lo que estuvo históricamente en los últimos 30, 40, 50, 60 años. Y nosotros personalmente creemos que esa baja credibilidad es injusta. El sistema tiene defectos, tiene problemas, pero ha ido avanzando, tiene resultados que en el contexto latinoamericano, por ejemplo, son tremendamente positivas. En la educación escolar, Chile es el país de Latinoamérica que tiene los mejores desempeños, ha estado subiendo los últimos 10 años en la prueba PISA, por ejemplo, y al mismo tiempo las brechas se han ido cerrando. Sabemos que es insuficiente, tenemos todavía una gran distancia que recorrer para parecernos a países como Portugal, como España, que son los países de Europa que tienen los desempeños inferiores dentro del rango europeo, ¿no es cierto? Sabemos todavía que nuestras brechas son tremendamente amplias en términos de niveles socioeconómicos, pero yo creo que sería injusto sostener que nuestro sistema educacional está en crisis. Tiene problemas, pero está lejos de estar en crisis. Eso es bueno mirarlo, porque uno siempre, ¿no es cierto?, ve el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, pero el vaso está medio lleno. Hemos tenido avances, nosotros como gobierno reconocemos que esos son esfuerzos que se vienen de antes, no todas las cosas que nosotros hemos hecho han dado en el clavo, pero indudablemente que aquí hay como país, hemos avanzado a pesar de todos los problemas que tenemos. Y en educación también creemos que la promesa de acceso ha sido satisfecha. En algún momento, ¿no es cierto?, si uno piensa, se recupera la democracia, estamos en el año 90, y en ese momento el gobierno de la época tenía dos modelos básicamente para seguir. Podría haber dicho, yo me voy a ir por un modelo tipo europeo, ¿no es cierto?, que es un modelo donde el acceso a la educación superior es muy restringido. ¿No es cierto?, ustedes piensen que hoy día la cobertura en educación superior en países como Alemania, como Austria, como Suiza, es del orden de 25-30%, nosotros ya estamos en 50%, ese era un modelo posible el año 90, ¿no es cierto? Y había un modelo distinto que era un modelo de ampliación de la cobertura. Subir la cobertura a niveles de lo que estamos hoy día, ya estamos llegando a 50% de cobertura en educación superior, ¿no es cierto? Y siempre hubo, en ese momento, si ustedes recuerdan, probablemente muchos de ustedes recuerdan el debate que había en ese entonces, había un foro de la educación superior con unas publicaciones que se dieron a conocer en ese momento, donde el análisis era de este tipo: ¿nos vamos a un sistema más masivo o un sistema más restringido de cobertura en educación superior? Primó la idea de tener un sistema mucho más masivo, ¿no es cierto?, de cobertura en la educación superior, y esa promesa de alguna forma ha sido satisfecha. Pero tenemos problemas de nuevo, ¿no es cierto? Tal vez la calidad es mucho más heterogénea de la que se imaginó en ese momento. Nuestros sistemas de aseguramiento de la calidad son insuficientes. Ahora, estos sistemas de aseguramiento de la calidad están en revisión en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Aquí nadie ha encontrado la bala de plata que asegure que hay un buen sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior. Al ir a un sistema mucho más masivo, renunciamos en cierta medida, a pesar de que no se dijo explícitamente, pero implícitamente todas las personas que discutían en ese entonces, yo todavía era ya muy joven, no discutía, no participaba en esa discusión, pero todas las personas que participaron en esa ocasión tenían claro que si uno se iba a un sistema más masivo de acceso a la educación superior, ¿no es cierto?, el peso de la educación estatal en la educación superior iba a caer. Tal vez no lo decían explícitamente, pero cuando uno leía los documentos y leía entre líneas, todo el mundo tenía claro eso. Lo que tal vez nunca se pensó, ¿no es cierto?, es que el costo de la educación superior iba a crecer a los ritmos que ha crecido y que de alguna forma ha ahogado a muchas familias y a muchos estudiantes. Si ustedes piensan, digamos, no teníamos buenos datos de aumento de costos desde el año 90 hasta ahora, pero sí desde el año 97 hasta ahora, más o menos ha estado creciendo, ¿no es cierto?, a tasas de 3,7-4% real el costo de la educación superior, que es un monto relativamente significativo. Y
no hemos podido abordar desde una perspectiva futuro, ¿no es cierto?, cómo va a ser el financiamiento de nuestras instituciones. No hemos logrado darle la oportunidad a nuestras mejores instituciones para que vuelen y logren a competir, por así decirlo, en las grandes ligas internacionales. Y eso, de alguna forma, sigue siendo un desafío pendiente para los próximos años. Pero si bien hay que mirar el futuro, como decía Alejandro, que hacen muchos los estudiantes, también tenemos que mirar un poquito el pasado para no cometer grandes errores. Y déjenme mirarlo esto a través de la evidencia muy simple, de una variable muy simple, que es el promedio de escolaridad de la población chilena a lo largo de casi 200 años. O sea, que si ustedes miran, uno puede distinguir claramente cuatro fases, ¿no es cierto?, de vida en la vida independiente de Chile. Una primera fase, muy poco provechosa en términos de que la cobertura escolar sube muy poco, el analfabetismo prácticamente no se reduce, hay en todo el periodo 1810-1860 un muy modesto aumento de la escolaridad, el promedio de escolaridad del país 0,5 años en ese periodo. Hay un gran avance después del año 60, los gobiernos liberales, ¿no es cierto?, hasta el año 1920, si ustedes quieren verlo de los términos, con un tremendo aumento de escolaridad, términos relativos, igual, por supuesto, estamos llegando hacia 1920, a 3 años de escolaridad promedio, pero en términos proporcionales, es un tremendo aumento que se explica por una reducción fuerte en el analfabetismo, por un aumento de la cobertura escolar. Tenemos un periodo que el avance es muy mediocre comparado con lo que sucedió en el resto del mundo, ¿no es cierto?, que es el periodo de 1920 a 1965, y desde 1965 en adelante un gran avance que se ve registrado, ¿no es cierto?, en este cambio de pendiente en términos del promedio de escolaridad. Y esto, quiero decirlo, que es tremendamente importante, porque cuando uno mira hacia atrás, ¿por qué fallamos? Una pregunta relevante, ¿por qué no tuvimos durante todo el periodo esta pendiente? ¿No es cierto? Probablemente si hubiésemos tenido esta pendiente estaríamos por acá arriba, en términos de una mayor promedio de escolaridad, pero también menos brechas en escolaridad. Cuando uno sube el promedio es porque la práctica está reduciendo las brechas en términos de escolaridad. ¿No es cierto? Y yo creo que el siguiente gráfico, y podríamos detenernos en esto durante mucho tiempo, pero creo que el siguiente gráfico es aleccionador. Y básicamente lo que nos pasó es que durante prácticamente 50 años tuvimos la tasa de cobertura en educación secundaria estancada y a un nivel muy reducido. ¿No es cierto? Si ustedes ven de nuevo en este periodo de fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no es cierto?, sube la tasa de cobertura en educación secundaria, después se estanca e incluso cae en términos prácticos. Y recién, hacia mediados de los 60, pues empieza a tomar vuelo de nuevo. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que pasó acá, y yo no quiero aburrirlos con mucho más gráfico, pero lo que pasó acá fue básicamente que nos pusimos a gastar mucho en educación superior, en términos relativos, ¿no es cierto?, pero para un grupo muy pequeño de la población. No teníamos más estudiantes que ingresar a la educación superior porque no teníamos aumento en la cobertura de la tasa en educación secundaria. Y por lo tanto, lo que nos pasó fue que si ustedes revisan las cifras, por ejemplo, de desigualdad de ingresos, a pesar de que los datos no son muy buenos, nosotros teníamos una situación de igualdad, o sea, de desigualdad, que siempre ha sido alta en el país, o sea, los indicadores de los años, hay indicadores para el año 1865 que muestran que Chile era muy desigual en ese entonces, pero hay una pequeña mejora acá y después vuelve a haber un estancamiento en la desigualdad de ingresos. Y nosotros creemos que eso está muy ligado a estas malas decisiones de inversión. Entonces, cuando uno se preocupa y quiere pensar en cómo construir una sociedad más equitativa, más justa y más igualitaria, no tiene que olvidar esta lección de la historia. Y eso es, lo voy a plantear con más claridad cuando nosotros siga más adelante en mi presentación. Entonces, antes de entrar a la educación superior, que tal vez es lo que a muchos que están aquí les interesa más por la importancia que tuvo el año pasado el movimiento estudiantil en la educación superior, ¿no es cierto? Déjenme detenerme un poco en la educación escolar, porque mucho de lo que hacemos
en educación superior no corrige las desigualdades que tenemos. De hecho, hoy día tenemos bastante evidencia que el 70%, por ejemplo, de los ingresos, de la trayectoria laboral, de su comportamiento durante la vida profesional de una persona, se determina antes de que esa persona cumpla 14 años. Tiene mucho que ver con la inversión inicial que hacemos con esa persona. Todo lo que hacemos después explica un 30% de la varianza en términos de ingresos, en términos de ocupación laboral, en términos de otros indicadores que nosotros podríamos pensar. Entonces, perdón, si nosotros quisiéramos pensar Chile hacia el futuro, hacia el año 2030, que es la invitación, ¿cuál debería ser nuestra principal motivación como país? Y déjenme reflejarlo de alguna forma con este gráfico. Yo sé que siempre uno puede discutir en otros términos, discutirlo en términos del tipo social que queremos, del tipo de personas que queremos, pero ese a mí me parece que siempre un objetivo un poquito, o una discusión un poquito refalosa. Yo lo quiero plantear en términos de objetivos bien concretos, porque esos objetivos, si los satisfacemos, nos van a hacer una sociedad distinta a la que tenemos hoy día. Pero yo no olvido esa discusión de fondo, pero quiero ilustrarlo, y yo sé que el gráfico es un poco complicado, yo sé que mi profesor Rivero ya lo entendió rápidamente, pero lo que tenemos aquí son los resultados de la prueba PISA del 2009, que es el indicador tal vez más amplio en términos internacionales que conocemos. Y lo que tiene este gráfico en el eje vertical está el resultado de los distintos países en términos de desempeño en esta prueba. Esta es una prueba que mide capacidades, destrezas y habilidades que un conjunto de expertos internacionales define como aquellos que tienen que dominar los estudiantes del siglo XXI, por ponerlo en esos términos muy simples. En el eje horizontal, lo que yo tengo leyendo de derecha a izquierda, ¿no es cierto?, es la proporción de esos desempeños que se explica por el origen socioeconómico y cultural de los niños que rinden esta prueba, son niños de 15 años. ¿De acuerdo? Mientras más a la izquierda estoy, más importante es el origen socioeconómico de los niños en la determinación de los resultados. ¿No es cierto? Y ustedes ven que Chile está bastante a la izquierda. Es decir, que en Chile pesa mucho las variables socioeconómicas, las variables de origen en el desempeño de nuestros estudiantes. ¿No es cierto? Entonces lo que uno querría hacer es moverse básicamente donde está Chile, que tiene un desempeño, ustedes ven, mejor que el promedio, o sea, que los países latinoamericanos que participan en esta prueba, pero claramente insuficientes todavía. Lo que uno querría es que Chile se mueva desde aquí hacia allá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está mejorando su desempeño, pero además el origen socioeconómico está pesando menos. ¿No es cierto? Si nosotros nos moviéramos hacia arriba, estaríamos mejorando nuestros desempeños, pero el peso del origen socioeconómico seguiría siendo importante en los resultados educativos. ¿De acuerdo? Ese es mi sueño de país. Yo quisiera un país que va mejorando en términos de su desempeño, pero donde el origen es cada vez menos importante en la determinación de los resultados de los niños o de los jóvenes, porque eso me parece que un país con más justicia es un país con más movilidad social y con mayores oportunidades para todos. Entonces, desde el punto de vista de las políticas educativas, lo que tenemos que hacer es movernos en esa dirección, ese sería el objetivo, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes se fijan ahí, en ese cuadrante, hay distintos países con distintos modelos educativos, ¿no es cierto? Tenemos un modelo como Finlandia, que está ahí, ¿no es cierto?, que es un modelo muy atractivo para Chile, que se ha mencionado, que es un modelo, por ejemplo, fundamentalmente de educación pública, 94% de la matrícula es educación pública en escolar. Pero tenemos también un país por ahí como Holanda, ¿no es cierto?, donde la educación pública es un 28%, 72% es privada. Lo que quiero decir con esto es que hay distintos modelos que satisfacen esa aspiración. Y las dos son sociedades que a uno le gustaría vivir. Sociedades tolerantes, que respetan la diversidad, donde se premia la meritocracia, donde son todos ciudadanos, donde se profundiza la democracia, donde las humanidades tienen mucha fuerza.
Lo que quiero decir es que muchas veces nuestra discusión está aquí insertada. ¿No es cierto? En el modelo que queremos. Y lo que quiero decir es que nuestro desafío no es tanto eso. Nuestro desafío es cómo pasamos de aquí a acá. Desde el punto de vista de la calidad de la democracia, desde el punto de vista de la calidad de las personas, desde el punto de vista de ser ciudadano, hay distintos modelos con distintas ponderaciones de educación pública, privada, si ustedes quieran, que producen exactamente los mismos resultados. ¿Cuál es el modelo que finalmente vamos a elegir? ¿Va a ser un modelo que va a ser sancionado de alguna forma democráticamente? Pero no es tan importante desde el punto de vista del tipo de ciudadanía que queremos, creo yo, sujeto a esta experiencia. Otra forma de ver esto mismo, que es lo que a mí más me violenta, ¿no es cierto? Estos son los resultados de los estudiantes egresados de cuarto medio recientemente, que egresaron ahora y que postularon a las universidades, ¿no es cierto? Y lo que uno observa es que si el estudiante viene de hogares de bajos ingresos, aquí una aclaración, aquí está como el 60% de los estudiantes se declaran provenientes de estos hogares con menos de 288 mil pesos. Sabemos que eso es mentira, eso no es real, digamos. ¿Ah? Entonces estamos suponiendo que todos mienten más o menos de la misma forma, o desconocen de la misma forma los ingresos de sus hogares, digamos, y por lo tanto todos se bajan hacia abajo más o menos en la misma proporción. ¿Ah? Por lo tanto, lo que me interesa más bien son las brechas. ¿No es cierto? Lo que pasa es que si un estudiante viene de un hogar de bajos ingresos, ¿no es cierto? Estos son los promedios de puntaje que está obteniendo. Menos de 480 puntos en este caso, menos de 460 puntos en este caso. Y un estudiante que viene de un hogar de alto nivel socioeconómico, ¿no es cierto? De un hogar que tiene más de 1,5 millones de pesos, obtiene 625 puntos. O sea, 150 puntos más. ¿No es cierto? Esa es una sociedad tremendamente injusta. No es la única causa, pero una causa importante en nuestra desigualdad tiene que ver con esto. ¿No es cierto? Y la falta de meritocracia, la falta de movilidad social. Es otra forma más local de ver el gráfico que vimos anteriormente. A uno lo que le gustaría, ¿cuál es la sociedad ideal desde el punto de vista de nuestros objetivos, que yo creo que todos compartimos? ¿No es cierto? Es que esto sea una línea que independientemente del origen socioeconómico, ¿no es cierto?, todos tengan el mismo promedio de puntaje. Dado que es una prueba estandarizada de 500 puntos, ¿no es cierto?, uno esperaría que todos tuvieran 500 puntos independientemente del nivel de ingreso. Esa sería una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa. Ahora, dicho eso, déjenme un poco ponerle contenido a esto. ¿Cómo me imagino yo los próximos 20 años la educación y hacia dónde tenemos que trabajar y tener nuestros mayores esfuerzos? Si uno ve, y esto es de un trabajo de, no está ahí la cita, se me fue de ahí, pero es un trabajo de Heckman con, de James Heckman con Peter Carneiro. Si uno quiere realmente, se compra el argumento de la equidad, ¿no es cierto?, que quiere tener una sociedad más justa, más igualitaria. Nosotros, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el retorno social por niño, de la inversión pública en educación, es mucho más alto cuando nosotros invertimos a edad temprana. ¿Y por qué es mucho más alto? Porque justamente lo que estamos haciendo es que estamos nivelando la cancha desde el inicio. ¿No es cierto? Y si nosotros somos capaces de tener una buena educación preescolar, por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros resolveríamos muchos de los problemas que tenemos hoy día en la educación. Hoy día un niño que viene de un hogar donde los dos padres son profesionales, o sea, los que estamos sentados aquí mayoritariamente en esta mesa, en esta sala, ¿no es cierto? Esos niños tienen un manejo del vocabulario al entrar a primero básico que es 2,5 veces el manejo de vocabulario que tiene un niño que proviene de un hogar donde los dos padres son, por ejemplo, obreros, que no terminaron su educación secundaria. Ustedes saben que el vocabulario es la principal predictor de habilidad cognitiva, ¿sabes? Piensen ustedes qué significa eso en términos del desafío que tiene el sistema escolar. Por muy bueno que sea el sistema escolar, no logra corregir esas diferencias. No logra corregir. Y
Por lo tanto, si queremos realmente abordar este desafío en serio, entonces deberíamos estar todos pidiendo mucho mejor y más educación preescolar. Pero claro, los preescolares no salen a marchar. Y por lo tanto no logramos revertir desde el punto de vista de los esfuerzos del país. Mi sueño es que hacia el 2030 tengamos 3 a 5 años cobertura completa con excelente calidad. Y si lo logramos, vamos a haber dado un tremendo paso en términos de una sociedad más justa, más igualitaria, mejores ciudadanos. Voy a saltar muy rápidamente esto, pero de nuevo, cuando pensamos en políticas educativas, ¿qué es lo que siempre se nos olvida? Y voy a retomar esto con el ejemplo de la jornada escolar completa. Cuando nosotros queremos hacer políticas educativas efectivas, nosotros lo que queremos hacer es atacar el núcleo pedagógico de cada establecimiento. ¿Qué es el núcleo pedagógico? Es la interacción entre los estudiantes, los profesores, los directores. Y claro, tenemos que poner siempre las escuelas al centro y pensar cómo nuestras políticas educativas potencian de alguna forma, ¿no es cierto?, ese núcleo pedagógico, la interacción al interior de ese núcleo pedagógico. Volvamos a la jornada escolar completa. Una política costosa. ¿Cómo esa política afecta al núcleo pedagógico? ¿Cómo afecta la interacción entre padres, perdón, entre profesores, alumnos y directores? La respuesta no es obvia. No es obvia, ¿no es cierto? ¿Por qué esa política afecta esa interacción? No es obvia, entonces uno se tiene que preguntar, bueno, si no es obvio, mejor no es la política más apropiada. Hay una serie de acciones que típicamente los gobiernos hacen. Aquí yo doy un listado, ¿no es cierto?, las políticas educativas orientadas a crear capacidades. Entonces todo el foco, y uno puede, por ejemplo, de nuevo, infraestructura y equipamiento, que siempre es una política muy preferida a los gobiernos porque se nota mucho, uno puede cortar cinta. No es obvio cómo afecta el núcleo pedagógico, ¿no es cierto? Entonces tenemos que combinar nuestras políticas educativas y siempre pasar por ese test. Yo me imagino hacia el 2030 un sistema de políticas educativas, ¿no es cierto?, mucho más orientada a afectar el núcleo pedagógico, mucho más exigida en términos de peticiones de cuál es el impacto efectivo que van a tener en las salas de clases para lograr escuelas efectivas. Un pequeño test. Un pequeño texto. Estos son, de nuevo, lo que quiero plantear con este gráfico es un ejemplo de cómo nosotros tendemos a confundirnos en el debate. Y esto es un tema delicado que estaba en el debate. Yo tengo 3 tipos de establecimientos.